Hi, dear students, how are you? Ruth and Flor, how is it going? Good morning. Okay, people, I'm doing uploading some information, so please give me some minutes. Okay, Flor and Ruth and everyone, welcome to your first online session. Okay, actually it's the second one, but today we're going to explain the first activity, the first evidences that you have to send in this course. So I'm going to explain to you the process, how to work in this platform, in these evidences. But we have some structure for today. The first one is to answer some questions. I don't know if you have, Ruth, Flor, if you have any question, please do it. This is the time. And then I'm going to share my screen, and we are going to explore the platform and also read the evidences. Then we have the time to explore the material, the support material, and the last step is to do some exercises that I prepared for you. Okay? That is our process for today, Ruth and Flor. So I want you to ask about if you have any questions. So do you have any questions, people? Ruth, ¿tienen alguna pregunta, chicas? You can ask by using your microphone or chatting, whatever you want, okay? Bueno, yo estoy viendo que Flor está escribiendo. Por favor, Flor, Ruth. Si no tienen ninguna pregunta, también me pueden escribir para poder continuar con la estructura de la clase. Bueno, creo que Ruth está teniendo problemas de conexión, pero Flor, ¿me podrías, por favor, responder? Si tienes alguna pregunta, la idea es que ustedes empecemos con preguntas, a ver cómo les ha ido, cómo se sienten ustedes con la plataforma, si todo ha ido bien en el proceso de envío de evidencias,
Si tienen alguna pregunta, entonces, si tienen alguna pregunta en cuanto a la plataforma, en cuanto a inglés, en cuanto cualquier pregunta que tengan, pues la idea es hacerla. Obviamente que si durante el proceso de la sesión ustedes tienen preguntas, obviamente la idea es que hagan tantas preguntas como ustedes las requieran. Precisamente hay personas que a veces me escriben y me dicen, profe, es que no hago esta pregunta porque me da pena lo que digan los demás. Muchas de ustedes tienen las mismas preguntas. Entonces, lo que yo los invito es a que precisamente compartan esas preguntas para que todos aprendamos. ¿Listo? Entonces, Ruth, Flor, ¿tienen alguna pregunta? Chicas, damos continuidad a la sesión. Ya saben que pueden escribir por el chat o usar sus micrófonos y responder. Ok, Flor. Sí, de hecho vamos a tratar sobre el tercer condicional al final de la sesión. ¿Listo? Como te decía, como les decía a todos los que van a ver esta grabación, la primera sesión, el primer step en esta clase es precisamente resolver preguntas. En un segundo momento les voy a compartir mi pantalla para que veamos las evidencias y lo que debemos hacer cada vez que ingresemos a la plataforma y también un repaso de lo que hemos hecho hasta el momento en el curso para aquellas personas que hasta ahora se vinculan, entonces pues van a poder saber lo que hemos hecho hasta el momento. ¿Listo? Vamos a explicar las evidencias una a una, vamos a ver el material de apoyo. Y por último, vamos a trabajar algunos ejercicios y la parte gramatical del tercer condicional. Esa es nuestra estructura de la clase, entonces vamos a dar inicio. Ruth creo que tiene algunos problemas de conexión, pero bueno, por favor, Ruth, si tienes alguna pregunta, la puedes hacer. En cualquier momento no hay ningún problema. Ya, let's go. So, les voy a compartir pantalla. Por favor, me confirman si pueden ver mi pantalla. Here you can see your course, people, and what you have to do always is to click on home. Home, you know that in this space you find out some apps that have the most important information in your course, okay? So, please click on NAS Anuncios, and in these apps you find out. The first one, it was the welcome to English.Works, the welcome ad, tenemos el anuncio de bienvenida, where you find out the date, the start date and also the finish, the end date, the end line. Aquí tenemos la fecha de inicio y la fecha de cierre y también tenemos el último día, que es el 7 de agosto, es el último día que tenemos para poder enviar las evidencias. Por favor, márquenlo en sus calendarios, pongan una alarma para el 7 de agosto, porque ese es el último día de entrega de evidencias. Ustedes dirán, pero profe, me sale el 9 de agosto en mi plataforma, le sale el 9 de agosto porque hay dos días de cierre que a nivel nacional el SENA da para los instructores para poder cerrar el proceso de formación de manera exitosa. Entonces es obligatorio tener esos dos días de cierre, por lo tanto ustedes pueden subir evidencias hasta el 7 de agosto. Ténganlo muy claro, lo digo en español precisamente para que
quede muy, muy claro, lo digo en el video de inducción que ya está publicado en la plataforma y lo vuelvo a decir ahora para que les quede muy claro lo que esta información, ¿ok? The next ad it was about week and the previous activities, the explanation about what you have to do, you had to do in this, in that week, the before week. And here you must read step by step. You have to read everything carefully, okay? So, por aquí me están escribiendo. Chicas, por favor, escríbanme todo lo que ustedes quieran. No puedo ver el chat de manera sincrónica, o sea, ver el chat y ver la plataforma no lo puedo hacer. Por lo tanto, ustedes escríbanme todas las preguntas y cuando yo termine de compartir pantalla las voy a responder, ¿listo? Dice, crea que estos otros 2 días no cuentan para nosotros. Exacto, Flor. Esos 2 días, 8 y 9 de agosto, no son de cierre administrativo. O sea, es completamente trabajo el instructor. Por eso ustedes deben enviar sus evidencias hasta el 7 de agosto. ¿Listo? Entonces, continuamos aquí. Entonces, estas son las actividades previas. Y en estas actividades previas, ustedes tenían que hacer cierta... Aquí está explicado lo que deben hacer. ¿Sí? Entonces, van a leer... Y las van a hacer una a una siguiendo el paso a paso. Después de ello, aparece el aviso de anuncio de envío de fotocopia de identidad. En este anuncio tengo que explicar. Tengo algunos estudiantes, algunos aprendices que son de Ecuador y de Venezuela. Cuando ustedes son extranjeros, queridos aprendices, es obligatorio que ustedes envíen el pasaporte vigente o la cédula de ciudadanía colombiana. Qué pena, cédula de extranjería colombiana. Entonces es obligatorio que ustedes envíen esos documentos. Si no los envían, lamentablemente no se podrán certificar en el curso. Así hayan hecho absolutamente todo, así envíen todas las evidencias. Si ustedes no tienen esos documentos, por motivos legales, no se les puede expedir un certificado si no tienen esa documentación al día. ¿Listo? Entonces, por favor, chicos, es de vital importancia que ustedes envíen su documento de identidad y si son extranjeros, cumplan con ese requerimiento. Para las personas que son colombianas, obligatorio enviar su documento, su fotocopia de documento. Si no, hay personas que me dicen, profe, es que en 3 días me entregan la contraseña porque yo tengo tarjeta de identidad. Bueno, entonces cuando tenga su contraseña, por favor, envíela y actualice sus datos en Sofía Plus. ¿Listo? Es obligatorio para que se pueda, no haya ningún problema en la expedición de los certificados. Vamos ahora con el siguiente anuncio, que es el de la sesión virtual. Después tenemos el anuncio de WhatsApp. La idea del grupo de WhatsApp es que tengamos otro canal de comunicación y podamos resolver dudas. Y siempre les aviso cuando se termina la semana y lo que debimos haber hecho en esa semana. ¿Listo? Entonces es obligatorio leer esos anuncios, mirar el paso a paso, saber que cumplimos con todo lo de la semana y continuar. Nosotros iniciamos semana el 5 de julio y aquí les explicaba lo que debíamos hacer. Esta sesión se llama On My Own Two Feet porque así se llama el material que vamos a trabajar en el Activity 1. ¿Listo? Y aquí están también las evidencias que debemos trabajar para esta semana. Entonces vamos a ir ahora a Activity 1. Y en Activity 1 vamos a encontrar. So, please click on Activity 1. And these are the material that you find out in Activity 1. First, the Learning Guide 1. This Learning Guide is just for reading. Just reading. You don't have to do anything in this.
in this part, okay? Here we have material on my own to feed. It is mandatory. It is mandatory that you work on this material because this material gives you the context for your evidences and also explain to you the grammar for this week. Okay? Then you find out the support material. You please click here on support material. Remember that you can work on, you can work on this material in multimedia version. And also in that you can download the document. So for those people who don't have internet, you can work on the material in a download version. If you have everything, the internet without any problem, you can work on this multimedia version, okay? So here we have the support material. And as I told you before, you please click on this bottom and you can download the support material as you can see on the screen. Then you have here the evidence interactive activity called regrets. So the ideas that you work on. The first step is to work on material, then the support material, and then the interactive activity, because this activity has unlimited times to work in this activity, and also you can you receive your feedback immediately. So when you finish your interactive activity, you receive your grade and you can identify what are your mistakes and you can correct. So you can do this activity as many times as you can, as you need, okay? So the next activity is the interactive one. Then you're going to do the others. We have three more. Evidence regrets from dying, you have to click on the first step, click here to download and save the file of this evidence. In this step one, you find out the explanation of the activity. So you have to, it's mandatory to click on that, okay, on that link. I hope you are doing the same. You are following this process. Espero que estén siguiendo este proceso conmigo. ¿Listo? Pues cuando ustedes dan clic en el número 1, les va a aparecer la explicación de la actividad en un archivo Word. Y por favor, van a leer cuidadosamente lo que les dice. Entonces dice, this evidence is divided into two parts with the instructions below and make sure you complete both tasks. So, esta evidencia tiene dos partes, entonces por favor asegúrense de hacer esas dos partes. Primera parte, in 2012, Melanie Ware, an Australian palliative nurse, wrote a book called The Top 5 Regrets of Dying. Read the following article about that book and answer the questions below. To answer questions 1 and 2, follow the grammar structure in the example. So, here you find out the link of the article, then you have to read it, and pay attention to the example. You have to follow the example to answer the questions. What are the questions? What is one of the most common regrets dying people, particularly men, have when dying people, o sea, ¿qué es? O sea, pues, dos días, no he visto el grupo de WhatsApp. El grupo de WhatsApp aparece en los anuncios, simplemente das clic en el enlace y ya tú te unes al grupo, ¿listo?
Teacher, no sabe nada. Ah, sí, en este momento, Flor, deberías tú estar en tu computador. O bueno, ¿sabes qué? Les voy a compartir la pantalla del archivo en Word. ¿Listo? Entonces, aquí me toca. Aquí ustedes ven el archivo Word. Listo, entonces tengo. Esta es la evidencia, lo que les estoy leyendo. Y entonces aquí dice Learn Activity 1. Tenemos el nombre de la evidencia, The Great Storm Time. Y nos están explicando lo que debemos hacer. El artículo y las preguntas. Ojo, ¿cómo vamos a responder las preguntas? Como aparece en el ejemplo. ¿Cuáles son las preguntas? Son estas tres. Esto es lo que estábamos leyendo, ¿sí? Entonces tenemos que responder a estas preguntas. Y después de responder a estas preguntas viene la parte 2. Y dice, Using the answers from part A, question 2, describe how things would have been different if they had changed their actions in each situation with examples below. Examples. Ojo, dice, siga el ejemplo, así es que lo deben hacer. Hay personas que lo han hecho totalmente diferente, que se nota el uso del traductor. Y recordemos que este es un proceso autónomo que depende de ustedes y el éxito es de ustedes. Ustedes escribieron este curso precisamente para aprender inglés y hay personas que se nota que simplemente cogieron el Google Translator, pusieron todo al revés, en ocasiones tienen hasta palabras en español y lo pegan. Entonces, yo los invito a que aprovechen esta oportunidad que el SENA da de tener este curso y que hagan las cosas lo mejor posible. Y que claramente seamos conscientes que o sea, el éxito y las ventajas, el desarrollar más sus habilidades depende en un 90% de ustedes, ¿sí? De su entrega, de su disciplina. Que hagan las cosas con toda la autenticidad, sin copiar, sin el uso del traductor. El uso del traductor sirve precisamente para buscar ciertas palabras, pero no para hacer todo un texto porque les va a quedar mal elaborado. ¿Listo? Entonces los invito a hacer su trabajo a conciencia. Entonces, esta es la segunda parte de esta evidencia, donde voy a coger un regret. Un regret es una lamentación, algo que yo lamento que haya sucedido de esa manera, ¿sí? Y digo, they wish they hadn't wasted time on silly arguments. Esto es el regret. Y después hago la reflection, la reflexión, y aquí es donde utilizo el condicional número 3. If they hadn't wasted on silly arguments, they would have enjoyed the company of others more. Y así ustedes van a hablar de cada una de las respuestas, van a completar su documento. Una vez completo su documento, van a ir a su plataforma y en su plataforma van a enviar la evidencia. ¿Cómo la van a enviar? Dan clic en la evidencia aquí. No en el número 1, recordemos que el número 1 es para la explicación y para bajar el documento, entender lo que tengo que hacer, hacerlo, ¿cierto? Hacer la evidencia. Y cuando ya la vayan a ver, doy clic aquí donde dice el título de la evidencia y ahí les va a aparecer el enlace donde dice examinar mi equipo, dan clic, ustedes escogen, digamos que este sea mi documento. Lo escogen, dan clic en abrir y dan clic en enviar. Esa es la manera correcta de enviar la evidencia. ¿Listo? Y así es como ustedes van a enviar todas sus evidencias. Este proceso que acabo de explicar aparece en todas y cada una de las evidencias. Les aparece qué deben hacer, o sea, cómo van a hacer la evidencia y aparece cómo la van a enviar. Entonces tienen que leer uno a uno lo que deben enviar. Después, chicos, un segundo, por favor, espérenme que me salió una cosita ya. Espérenme un minuto y ya continuamos la sesión.
Muchas gracias por la espera. Qué pena con ustedes. Lo que pasa es que tenía aquí un problema de conectividad, pero listo, ya lo solucioné. Entonces, como ustedes pueden ver en pantalla, tenemos la evidencia de Time is Now. Esperen un segundo, me aseguro que no haya ninguna otra pregunta. Teacher, las tres preguntas son con respecto al texto y tienen que ser en tercer condicional. Sí, las tres preguntas son respecto al texto. Me imagino que me estás hablando de la evidencia Regrets from Dying. Entonces, son respecto al artículo, tienes que leer el artículo, responder a las tres preguntas. La respuesta no es obligatoriamente utilizando el tercer condicional, sino siguiendo los ejemplos que nos dan en el artículo, ¿sí? Entonces, vas a responder esas preguntas de manera completa. Ya en la segunda parte, sí debes utilizar regret, o sea, tal cual aparece en el ejemplo, que es el regret que aparece en el artículo, y después tu reflexión. Y el reflection, la reflexión, va con el tercer condicional, porque estás diciendo, si esto no hubiera sucedido, entonces, o si ellos no se hubieran lamentado tal cosa, entonces, y ahí vas a utilizar el tercer condicional. Ahorita vamos a ver la estructura exacta y cómo debes realizarlo, ¿sí? Y pues obviamente la idea es que tú preguntes. Entonces aquí nuestra siguiente evidencia se llama The Time is Now. Vamos a hacer exactamente el mismo proceso. Damos clic aquí en el número 1. Nos va a enviar a un documento en Word. Y lo que vamos a hacer es que vamos a dar clic aquí en el documento en Word. Lo va a abrir. Y nos va a aparecer esto. Nos va a aparecer esta explicación. Ya ustedes lo pueden ver en pantalla. The time is now. Esta es la explicación, ¿cierto? Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer? Leer. This evidence is divided in two parts, a composition and an audio. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Una composición y un audio. Tienen que enviar tanto el escrito como el audio. Read the instructions below and make sure you complete both tasks. Asegúrese que cumplen esas dos tareas. La primera dice, answer the questions below. Use the example as models of the grammar and vocabulary you have to use. The first one, why didn't you study English before? List at least five reasons in a composition. Primera pregunta. Entonces ahí tenemos la pregunta. Ustedes deben seguir el ejemplo. Y tienen que, mire, aquí dice, tienen que dar por lo menos cinco razones del por qué no habían estudiado inglés antes. ¿Sí? Y segunda, nos dice, how different would things be if you had learned English before? Name and explain at least five things. Aquí tienen que hablar de cinco cosas mínimo. ¿Cómo serían las cosas si tú hubieras aprendido inglés antes? Vuelve y juega. Y después de responder a estas dos preguntas, con cada una con cinco razones, van a grabar su audio y lo van a enviar. Envían este documento con la parte escrita y envían el audio. Listo, son dos cosas que deben adjuntar. Esta es la evidencia que se llama The Time is Now. Ahora vamos con la última evidencia para esta semana. Y la última evidencia se llama Lifelong Learner. De igual forma, vamos a dar clic en el número 1. Vamos a leer lo que nos explica. En este caso nos abrió un documento, una pestaña nueva, donde vamos a leer la explicación de la evidencia. Entonces dice, in this evidence, you have to describe in a video one of your most successful learning experiences is can be something as simple as frying an egg or as complicated as designing a rocket. You can use pictures and diagrams if feel they add
to your presentation. So, in this evidence, you have to, as you can see, make a presentation and a video where you show up an important learning experience, una experiencia importante para ustedes. Y como ahí decía, puede ser tan simple como fritar un huevo o como haber hecho algo tan importante como el lanzamiento de un cohete, ¿sí? ¿Qué debemos? Y aquí nos dice, you have to answer the following questions. ¿Qué tenemos que hacer? Responder a las siguientes preguntas que aparecen en pantalla. Son cuatro. What did you learn? What did you decide to learn it? How did you learn it? When did you learn it? Okay. Recycle some of the vocabulary you have learned during this learning activity. Tienen que utilizar el vocabulario que hayan aprendido en esta learning activity, o sea, de este material. Y the example below the questions illustrates the grammar and vocabulary your instructors expect you to use. Y aquí ustedes ven un ejemplo de lo que yo espero que ustedes utilicen al hacer esta evidencia, ¿cierto? Ahí ustedes van a leer el ejemplo, van a utilizar el vocabulario, van a utilizar las estructuras. Lo que ustedes hacen es que graban y aquí les dicen, bueno, ¿ahora cómo va a ser? Aquí les aparece exactamente el proceso que deben hacer para enviar su evidencia una vez ya la hayan completado. Esto es la evidencia que se llama Lifelong Learner. ¿Sí? Recordemos que aquí ustedes tienen que hacer un video. Aquí generalmente las preguntas es, profe, pero solo le puedo enviar el audio. Sí, pues la idea es que usted envíe un video, es lo ideal. Pero si usted por X o Y motivo no lo pudo enviar, lo intentó, pero no lo pudo, y solo puede enviar el audio, listo. Envíe un audio, ustedes ya están en nivel 6. La idea es que ustedes practiquen lo que van a decir por lo menos 3 veces antes de enviarlo y hagan un muy buen trabajo, listo, y cumplan con lo que dice la evidencia. Respondiendo esas 4 preguntas, utilizando el vocabulario y las estructuras requeridas, listo. ¿Tenemos que hacer un video? Sí. Flor, tiene que hacer un video, pero como les digo, les voy a aceptar también un audio. En el video ilustrado, sí. La idea es que ustedes obviamente en el video vayan ilustrando lo que ustedes han aprendido. Utilicen una imagen o alguien los grabe ustedes hablando de lo que ustedes aprendieron, mostrando cómo lo aprendieron y cómo lo hacen. O sea, eso ya es creatividad de ustedes. Con el tema que escojamos, sí, una experiencia que sea significativa, una experiencia de aprendizaje que haya sido significativa para ti. Ya sea la que sea, no hay ningún inconveniente. ¿Listo, Flor? ¿Hasta ahí hay preguntas? Ok, teacher, listo. Entonces, esas son las actividades. Esas son las actividades que tenemos para hoy, para esta semana. Eso es lo que tenemos que realizar esta semana. Entonces, vamos a hacer un reconteo. Tenemos la actividad Lifelong Learner. Tenemos The Time Is Now. Y tenemos Regrets from Dying, ¿sí? Son 3 actividades que tenemos que enviar. Y recuerden que esta actividad interactiva tiene intentos ilimitados, lo pueden hacer tantas veces como ustedes quieran o necesiten, y la idea es que ustedes la hagan de primeras porque van a tener el feedback, van a saber si están haciendo las cosas bien o mal, ¿sí? Entonces la idea es que ustedes la hagan de primeras. Cuando ya tengan el 100%, entonces ahí sí pasen a hacer las otras evidencias. Esa es la manera como yo les digo que se debe manejar de manera ideal el curso, pero cada uno adoptará las estrategias y lo que debe realizar de la mejor manera, de su manera apropiada a su estilo, ¿sí? Y ahora vamos a revisar la presentación que tenemos para hoy porque ya el tiempo se nos acaba. Como el tiempo transcurre muy rápido, entonces vamos a ver la explicación del tercer condicional. Sí,
Sí, Flor, son cuatro en total, son 13 archivos que ustedes deben enviar y una actividad interactiva, ¿sí? Entonces son cuatro en total. Entonces, aquí encontramos la explicación del third conditional. So, let's read. Flor. Function. What is the function for this conditional? We use the third conditional to talk about impossible conditions. They are impossible because you cannot go back in time and change them. You can use the third conditional to express regret, criticism, fantasies, and the like. Okay? Entonces, ¿para qué utilizamos el tercer condicional? Precisamente para hablar de condiciones imposibles porque nosotros no podemos volver el tiempo y cambiar el pasado. Entonces son condicionales que hablan de un pasado. Por eso hablamos de regret, de lamentaciones, como, ay, si yo hubiera hecho tal cosa, pero yo ya no la puedo cambiar, ¿cierto? Entonces por eso utilizamos el third conditional. Ahora bien, ¿cuáles? Aquí tenemos algunos ejemplos de eso que acabamos de hablar. Entonces, if I had prepared my presentation better, I wouldn't have gotten a bad grade. Quiero que te fijes en la estructura. O sea, obviamente que entiendas el contexto, pero también te fijes qué características hay en cada ejemplo, ¿listo? Aquí no lo están explicando. In this case, the speaker is regretting something he didn't do, prepare his presentation better. Now, he has to face the consequences of his decision. He got a bad grade. Here, we have another exercise, another example. Here, I wouldn't have snapped if you hadn't told me I am messy. So, in this case, the speaker is criticizing the actions of another person to explain his reaction. The other person told the speaker he was messy, and that's why the speaker snapped. Yeah? So that we have a third conditional, something that is impossible to change because it happened in the past, but we regret or we criticize something. So here, the third conditional has two parts. Pay attention, the third conditional has two parts. The first one is clause, and the second one the independent clause. Don't worry if you don't know what a clause is. The only thing you need to know, remember, is that the if part is the one that uses the past perfect. Take a look of the following examples. If she hadn't sold her car, here, if she hadn't sold her car, he wouldn't have given her a ride. So, what is the structure? ¿Cuál es la estructura que vemos acá? Tenemos una if clause que está en azul y una independent clause. Y lo que les digo, no es tan importante que digan, bueno, esto es la if clause y entonces esta tiene que ir. No, lo importante es que ustedes sepan que debe haber una oración. ¿Una oración que está en qué tiempo? Mira la flor. Está en pasado, pasado perfecto, hadn't sold. La if clause, la oración que está al lado del if, va a ir con un pasado perfecto. El pasado perfecto, ¿cómo se construye? Con el had, ¿cierto? En este caso está en negación, had not. Y el verbo está en pasado participio. Para eso tenemos que tener nuestra lista de verbos y saber que cuál es la columna del infinitivo, cuál es la columna del pasado simple y la columna del pasado perfecto. Esa columna del pasado perfecto es la que vamos a utilizar. ¿Listo? Entonces, esto es un pasado perfecto donde utiliza el had y utiliza el pasado participio del verbo. Después, en la otra oración, ¿sí? Va a ir el sujeto, va a ir el would, y después del would, ¿qué tenemos acá? Tenemos el have y el pasado participio.
Have you pasado participio es la estructura del presente perfecto. Pero bueno, muchos de ustedes, muchos aprendices, se olvidan precisamente de este, del uso del have. Después del would, aquí en la independent clause, después del would tiene que ir obligatoriamente el have y el pasado participio. Esa es la estructura del tercer condicional. La idea es que se cumpla. Si no se cumple, pues la estructura queda mal. Algunos de ustedes me preguntaron, profe, aquí cuál es mi error. Pues precisamente que se les había olvidado el uso del have después del would. Sí, entonces hay que seguir la estructura. Va a ir una oración en pasado perfecto, que es la oración que va acompañada del if, o sea, if y pasado perfecto. Y después la resolución, la reflexión, la, en este caso lo estamos llamando independent clause, la clause, la consecuencia, ¿sí? Entonces, este independent clause va a ir con el sujeto y después va a ir con el would, ya sea en negación en pregunta, o sea, con el not o sin el not, no hay ningún problema. Después va a ir el have, que es el have y después el pasado participio del verbo, para que no se les olvide. Entonces, esto más o menos traduciría, si ella no hubiera vendido su carro, él no habría, no le habría dado un ride, como un aventón, ¿sí? No la habría llevado a algún lugar. Esa es la estructura del tercer condicional, que aquí lo vemos más claramente. Creo eso va a ser la causa y después la consecuencia de lo que pasó. Exacto. Sí, es como la reflexión, lo que llamamos, eso es lo que se llama independent clause. Y aquí ustedes lo pueden ver en un cuadro. Entonces, ¿cuál es la estructura? Va a haber el if, va a haber un subject, después del subject va a haber el had o el hadn't, ya sea si es afirmación o negación. Después va a ir el pasado participio del verbo que necesito utilizar y después un complemento. La independent clause, ¿cómo va? Sujeto. El would o wouldn't. Would, recordemos que también puedo utilizar could. ¿Sí? Entonces puede ir en afirmación o negación. Could, would o wouldn't, couldn't. Después va a ir el have, el verbo en pasado participio y el complemento. Esa es la estructura del tercer condicional. Hasta ahí, ¿hay preguntas, Flor? Okay. So now you can do this exercise. Entonces, te voy a ayudar. Vamos a hacer el primero. Entonces, en este primero nos dice. Nos está diciendo, if I had known it was your birthday, I would have, yo habría, que habría given. Given, I would have given a surprise. Sí, si yo hubiera sabido que era tu cumpleaños, yo te habría dado, I would have given a surprise to you. To you. ¿Sí? Ahora es tu turno, Flor. Vas con el segundo. With this one. Lo puedes completar por chat o por microphone. Entonces, la oración dice, if I had known it was Halloween, I... Bueno, Flor está escribiendo la respuesta.
Mientras que Flores escribe la respuesta a este condicional que le estoy indicando, les voy a colaborar con este tercero. Entonces, o vamos a completar este tercero. If, aquí nos salta una if clause. Recordemos que la oración que va acompañada del if va a ir en pasado perfecto. Y tenemos que leer esta independent clause. I would have bought my bathroom soon. Yo habría comprado mi vestido de baño. Entonces, if I had known, o if I had traveled bueno, lo voy a escribir para que me siga. Como podríamos decir, como si yo hubiera sabido que íbamos a viajar, ¿cierto? Podría ser una manera. If I had known, known, y we went to travel. Eso podría ser una solución, o sea, un posible condicional. A ver, Flor ya nos escribió. I would have as you start to you. Como yo te hubiera asustado, yo te habría asustado. ¿Querías decir eso, Flor? Ah, asustar es scare. Entonces sería más, I would have scared to you. O frighten you. Bueno, asustar, no lo había escuchado. Pero bueno, es más scare. ¿Listo? Yo te tenía aquí otra posibilidad. Sí, otra posible. O les tenía aquí otro posible para ese condicional. If I had known it was Halloween, I would have bought candies for children. Yo habría comprado dulces para los niños. Sí, esa es otra posibilidad. Aquí estamos en el tercer condicional, Flor. Entonces, en este tercer condicional sería, if I had known we went to travel, I would have bought my bathroom suit. Y así la idea es que ustedes sigan trabajando en este tercer condicional. Ya el tiempo se nos acabó en estos ejercicios. Aquí tengo otros ejercicios planteados. Flor, si quieres, puedes realizarlos y compartírmelos por el correo. Simplemente es completar el condicional. Entonces, she wouldn't be angry now if, aunque aquí tenemos un error. ¿Cuál es el error? Nos falta el have. Y sería, she wouldn't have been angry now if, bueno, este primer condicional hay que transformarlo. Está al contrario. Entonces, no es que esté de contrario, sino que es que no está cumpliendo con la estructura, Flor. Recordemos que al lado del would va a ir el have y el verbo en pasado participio. Quedaría de la siguiente manera. Tengo que corregir eso. Tengo que corregir eso. Bueno, quedaría de la siguiente manera. She wouldn't have been angry if ella no habría estado enojada, sí, y ahí viene la otra parte del condicional. Recordemos que va en pasado participio. ¿Listo? If they had known you were sick, si ellos hubieran sabido que tú estabas enfermo. Y ahí ustedes deben completar. Aquí sí está bien, dice. I wouldn't have come by taxi if I, the bus I had to take. ¿Hay qué?
Esto recordemos que va en pasado participio. La idea es que ustedes lo completen en casa y lo hagan. ¿Listo? They would have visited the Museum of Modern Art if they, if you hadn't asked so many questions. I, recordemos que aquí va el would, have y el verbo en pasado participio. Ya cada uno, aquí ustedes van a encontrar los verbos que se deben manejar en paréntesis para completar el tercer condicional. Listo, este ejercicio lo van a hacer en casa, Flor, y si tú quieres me lo puedes enviar al correo y yo les indicaré si está bien o está incorrecto, que debemos mejorar. Este simplemente es un ejercicio de apoyo, ¿sí? Ya que tú estabas muy interesada y espero que muchos de ustedes estén muy interesados en el manejo del tercer condicional, que es lo que vamos a practicar en las evidencias de esta semana. Flor, y eso es todo. No sé si tengas alguna pregunta, Flor. Okay, Flor, it was a pleasure sharing this time with you. Thanks a lot for your attention and also for being so active in my class. You have already known how to contact me, so you can write an email if you need something or write by platform, okay? So have an excellent day. Bye-bye. Okay, Flor. Bye-bye.